Hermanos, hermanas, paz y bien con ustedes. Fray José María Guerrero en este su programa La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos, hermanas, hoy tenemos un día especial, fiesta, la visitación de la Virgen María, su prima Santa Isabel. Último día del mes de mayo, 31 de mayo. Hermosa fiesta, hermanos, hermanas. Esta fiesta, hermanos, hermanas, recoge todo un plan pastoral de evangelización. O sea, María nos enseña cómo evangelizar. Veámoslo brevemente. Primero, María es portadora, hermanos, hermanas, de la experiencia mística más profunda, la experiencia espiritual más elevada que jamás se haya dado en los anales de la historia, y una experiencia trinitaria. Ha tenido una conversación profunda, elevadísima, con un enviado del Padre. Porta en su vientre al Verbo de Dios, la segunda persona, la Santísima Trinidad, y ha quedado fecundada por el Espíritu Santo. Es decir, que esta mujer, la Madre de Dios y Madre Nuestra, es portadora de la experiencia trinitaria más profunda, repito, que jamás se haya dado en los anales de la historia de la salvación. Se pone en camino, hay que evangelizar deprisa, se pone en camino deprisa. Cuando llega a la casa de Isabel, basta una palabra, basta su presencia para que Isabel quede llena del Espíritu Santo. El evangelizador, la evangelizadora debe comunicar la gracia de Dios. Llena eres de gracia y esa gracia ella la comunica. Isabel queda llena del Espíritu Santo, también Juan el Bautista, su niño, recibe el don inefable del Espíritu Santo, pero esto es posible también porque María está grávida, está llena del Verbo de Dios. El Verbo de Dios. Otro punto importante, hermanos y hermanas, en el trabajo de evangelización, en el trabajo pastoral, es elevar el conocimiento espiritual de los demás. Cuando la presencia de María, el saludo de María, hace que Isabel tenga un conocimiento más elevado de la historia de la salvación. Isabel no sabía que ya el Mesías se había encarnado. Isabel no sabía que su prima María estaba embarazada, pero ahora lo sabe y María no se lo ha comunicado. Pero recibe el conocimiento. Hermanos y hermanas, en la evangelización no debemos dejar a nuestra feligresía en una minoría de edad espiritual. Hay que elevar su conocimiento, hay que elevar su inteligencia, darle todo el contenido de la revelación cristiana, hermanos y hermanas. Que este hermosísimo texto, que esta hermosísima fiesta de la visitación nos ayude a copiar a María, a evangelizar como María evangelizó. Lo primero que se exige a un evangelizador, a una evangelizadora, tomando como punto de referencia a la Madre de Dios, es ser portadora de una profundísima experiencia trinitaria, estar lleno de Dios Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Elevar, eso es lo primero, elevar el conocimiento de los demás, el conocimiento de Dios Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el conocimiento de la Iglesia, el conocimiento de los sacramentos. Elevemos la inteligencia, la comprensión del misterio de Dios, del misterio de la Iglesia, del misterio de la humanidad, de nuestra feligresía. El texto lo encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, los versículos del 39 al 45. Es el libro del Evangelio según San Lucas,
capítulo 1, versículos 39 al 45. María Santísima, visítanos como visitaste a tu prima Santa Isabel, para que se eleve en nosotros la conciencia filial, la conciencia espiritual, la conciencia de que somos hijos e hijas del Padre Eterno. Amén. Bien, hermanos, hermanas, adoremos a nuestro Salvador, al Hijo Eterno de María Santísima, y hagámoslo siempre en espíritu y en verdad. Vamos, creo, tendremos que colocar esto porque... ay. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que
durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta Tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Jesús, en ti confío.